Muy buenas tardes. Aquí venimos hacia el lugar de Yahuarpá con la familia para poder ver si os echamos un baño hoy día domingo. Un lugar muy bonito, mucha jungla, mucha vegetación, pueden verlo, muy precioso. Aquí vamos ya llegando casi al lugar. Miren, pueden ver qué bonito la vegetación, monte, palos. Bonito, tenemos muy bonitos lugares aquí en Belice. Aquí venimos con la familia. Este es el lugar, vamos llegando. ¿Para qué dice este lado? ¿Por qué quiere hablar? No salga, mi amor. Ay, no, no, ajá. Aquí vamos llegando a este lugar. Aquí es el lugar donde. Bueno, veníamos con ganas, pero aquí se paga $10 en este lugar. No, thank you. Sí. Qué barbaridad. Vamos a ir de regreso a otro lugar. Mirada, lastimosamente cobran $10 y $12. ¿Por qué se fue directo? Miren, no le digo nada. Porque es de la compañía. Y ellos ya tienen privado. No, bien, se bajaron. Bueno, vamos a ir hacia otro lugar que se llama Agua Clara. Así andamos conociendo aquí, en estos lugares. Mis hijas me están pidiendo que hable como Naco, dice, pero Naco no vino, ese. No vino. Ese se quedó allá. No lo fue la Mariela. Y entonces nosotros andamos aquí disfrutando de este bello clima. Instagram de amor. Pero al niño no le iba, al niño le iba a jugar también, Alexis. No, Alexis sí, pero al niño chiquito no. Alexis sí va. De 12 años para arriba, dice. No, no, Alexis no. Ah, pues no. Entonces free, Alexis. Yeah. Yo tengo $10 ahí, me cuento. Oh. Vamos a ver en Agua Clara, ¿cómo andamos conociendo? Sí. Estamos bien. Otra vez venimos directo aquí, pero hacemos el plan que para acá venimos. No, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Que antes era free. Sí, te dijo. Pero sí, por el COVID, por la pandemia, hoy están cobrando hasta los beliceños, me dijo. Qué barbaridad, va. Eso es lo que ha hecho el gobierno hoy en día. Si quieres saber todo, mire qué bonito lugar. Esta es la calle, mira, papá. En vez de que por la pandemia, ¿verdad? Mira, papá. En vez de que esté gratis, esta así es la calle. Bien parejita esta calle. Ya vamos a llegar, va. Mire, aquí está al ladito, pero aquí. No sé dónde es eso que dijeron ustedes. Más adelantito, ya vamos a llegar. La seca. ¿Qué, amor? Ahí me trae aquí otro día porque yo quiero venir aquí. ¿Te vas a subir allá? Sí, me quiero subir ahí. Yo también. Lassie también quiere a día, si no va a venir. Yo también. Bueno, vamos llegando a este lugar. Ahí está. Ve, qué bonito. Vamos a conocer también a este lugar, a ver cómo es. Se llama Agua Clara. Agua negra. Qué bonito. Ahora no se turbe. Viste, Anel. No pone, como anduviera aquí la pobre chiquita. Qué bonito. Pensaba traer tu gato, Anel, y olvidarte.
aquí lo hubieras dejado. Bueno, vamos casi ya llegando a ese lugar, porque no estamos seguros, estamos conociendo. Aquí vamos por esta calle de terracería, pero se mira bonito. Bueno, ya vamos llegando al lugar, ya podemos ver ahí enfrente el lugar. Y desde ya yo estoy viendo que está muy bonito. Wow. Aquí creo, porque aquí está al lado. Mire qué bonito. Allá por donde está la moto. Allá. O sea, hay un parqueadero, ya miren las flores. Wow. Mire, está lleno también este lugar. Es que este lugar es especialmente para beliceños. Aquí donde venimos. Uy, no. Me meto aquí. No, allá por el metalón. Allí ven. No me va a decir nada. Mire qué bonito el parque. No, él te va a decir nada. Bueno, hemos llegado al lugar. Miren qué bonito. Un lugar muy bonito. Aquí a este. Donde venimos. Bastantes se han venido también. Aquí venimos con la familia. A este lugar. Miren qué bonito. Hasta cancha tienen para jugar fútbol. Bueno, ya vamos llegando al río. Mire que muy bonito este lugar. Qué belleza. Cuidado con las escaleras. Este lugar se llama Agua Clara. Muy bonito. Aquí hay un mirador, el cual podemos ver. Miren, este es el mirador. Qué bonito, miren. Como la gente se baña. Muy precioso. Aquí vamos con la familia. Muy bonito. Hola.